Muy buenas a todos, chicos. Soy Epsilon y esto es Wochakra. Y venimos a hacer la continuación del vídeo que comenzamos hace apenas una semana sobre cómo conseguir nuestro astillero por las limitaciones del RPP 6.2, que no tenía implementado todavía la consecución final del propio astillero y la creación de barco. Pues tuvimos que parar el vídeo. Por lo tanto, este es el volumen 2 y vamos a proseguir donde lo dejamos. Lo primero que podemos apreciar es que hay un nuevo NPC, Janas Golpe de Mar, que es el que está titulado como Chief Wright o Carpintero de Barco, y ahora es el que parece tener el brillo para construir nuestro barco. Vamos a primero hacer la misión que nos da solo Roar. Y que, a ver qué nos dice. Herramientas extrañas. Bien, va todo bien por aquí para construir nuestro primer barco, pero desafortunadamente yo no soy el orco para hacer este trabajo. No tengo ni idea de cómo funcionan estas herramientas humanas. Tu carpintero de barco, Jana Golpe de Mar, va a llevarlo a cabo. Vale, pues nos dice que él estará por aquí, que si hace falta lo localicemos y que mientras nos dirijamos a Jana. Pues vale, vamos a aceptar la misión y vamos a hacer eso. Simplemente supongo, vale, completamos. Esta es una misión introductoria a este nuevo NPC que han puesto. Y bueno, vamos aquí estamos donde nos quedamos la otra vez. Yo ya lo he probado con otro personaje para asegurarme de que efectivamente funciona. Y vamos a decirle a construir nuestro primer barco. Bueno, pues lo primero que vemos es que como si de un edificio se tratara, de los de la ciudadela, nos va a salir pues la posibilidad de construir un transportador. En este bar, en este caso, recordar del vídeo anterior que es el único plano que teníamos, el del transportador, el primer plano, y tiene un coste de 150 recursos de ciudadela. Bueno, pues le vamos a dar iniciar pedido y a ver qué pasa. Bueno, pues mirad, aquí estaríamos ahora mismo viendo cómo se construye el barco. Están aquí los operarios. Vamos a ver si esto no se lleva mucho tiempo. Vale, esto tarda un solo minuto. Desconozco si será un solo minuto para la versión del RPP, para que vaya rápido y se pueda probar, o será un minuto realmente siempre. Eso no lo sabremos un poco hasta que nos salga en vivo. Vale, vemos que está construyendo un barco y mientras tanto no podemos hacer otra cosa. Hay que esperar. Pues nada, vamos a esperar. Ya quedan apenas 15 segundos. Y a ver qué pasa después de esto. El barco es grande. Se ve como si fuera un barco fantasma. Y vamos a ver que ya le quedará. Ya está prácticamente. Ahí debe salir. Vale, pues ahora tenemos que hacerle clic para recogerlo, barco transportador. Construye un barco nuevo que puede utilizarse en misiones navales, lo recogemos. Vale, y vemos cómo sale una animación. Se ve que por el RPP la tienen mal. Este es otro barco, han puesto directamente la animación de un destructor, que en este caso pues no es el barco adecuado. Y se nos ha creado un nuevo barco, como podemos ver. Bueno, aquí no lo vais a ver porque lo tenemos tapado por el chat. Bueno, abriremos al panel. Vale, pues completamos la misión, perdón. Ya tenemos nuestro primer barco. A ver si esto lo podéis ver. Esto es el ítem que cogemos y se autocambia automáticamente por este. Vale, este es el barco que hemos conseguido, una de nombre Polilla Voladora, transporte, grupo de abordaje, que tiene esta facultad, contrarresta objetivo terrestre, y llevamos tripulación Draenei, que tiene contrarresta niebla densa. Esto es como si fueran los seguidores de nuestra ciudadela, pero en forma de barco. Vale, pues aquí directamente esto parece que inicia lo que es la invasión a Tanaa. Esta primera misión vamos a aceptarla. Nos dice que ya está hecho, que por nosotros, que por mí han construido nuestro primer barco y ya se pueden además hacer operaciones navales. Ahora que tenemos el transporte, puedo decirle a Ireri y al Archimago Khadgar
que bueno, que ya estaba todo listo para zarpar hacia Atalaya. Así es que me pide que hable con ellos en los muelles. Y eso es lo que voy a hacer. Se iluminan. Se ilumina aquí. Ya tenemos nuestro primer barco. Lo podemos ver ahí. Tiene un aspecto. Ahora sí, el astillero tiene un aspecto completo. Como Dios manda. ¿En qué te puedo ayudar? Vale. Y vamos a hablar con Khadgar. El transporte está listo. La invasión de Tanán puede comenzar. Mirel, ¿los Draenei están listos? Sí, dirigirán un asalto a la puerta principal mientras vuestra flota se aproxima por la retaguardia. Suerte, comandante. Bueno, pues se nos acaba de complicar el tema, ya que no parece que os pueda enseñar directamente lo que es el menú de misiones navales sin antes iniciar el asalto a Tanán. Por lo tanto, vamos a iniciarlo, ya que también os lo quería sacar en una línea de vídeo, todo lo que es la línea de misiones de Tanán. Bueno, pues la comenzamos aquí, la continuaremos en otro vídeo. Así es que vamos a. Estas son las tres misiones, las misiones legendarias de Khadgar, que la vamos a completar. Por Azeroth. Y nos da otras tres que las veremos más adelante. No hace falta carne de biblioteca hacia Farallon y oros de las profundidades. Las dos últimas son a través Mantente alerta. de batalla naval. Por lo tanto, vamos a Este hablar es con nuestro momento. Ilvibrel, que empiece la invasión. Vale, dice que estamos todos listos. Pues vámonos, gente, vamos a ver Tanán. La fe del profeta. Bueno, parecía que iba a haber una cinemática un poco más currada, pero nos ha enseñado el cielo y poco más. Vale, pues ya hemos llegado. A ver, estamos en Tanán, en el muelle por donde escapamos, si os recordáis. Allí tenemos el portal oscuro destruido. Y vamos a hablar con Ider. El profeta nos guía. El atraque ha resultado más sencillo de lo esperado, pero aguardan problemas más adelante. Hemos atracado sin problema, pero ¿por qué está tan abandonado estos muelles? Los exploradores Rangari nos informan de que han divisado problemas. Un grupo de carroñeros foso sangrante está saqueando unos edificios abandonados al noroeste de aquí y hay un campamento de brujos cultores cerca del portal oscuro. Averigüemos lo que podamos y reunámonos con nuestros exploradores. Bueno, pues vamos a ello. Responderemos a las plegarias de mi pueblo. Vámonos con Irel. Vamos, este es el puerto por donde escapamos a todas las claras. Vale, ya empezamos a ver aquí fortificaciones de las que tuvimos que huir y no nos dio tiempo ni siquiera a verlas. Y tenemos la primera marca en el Carroñeros mapa. del clan Foso Sangrante, hay que ocuparse de su líder y mandarlos de vuelta a la selva. Vale. Voy a meter hasta la cocina, voy a tirar de Invi. Y nos cargamos al que toca. Vale, pues el primer jefe. Sí, yo de por aquí muerto. Vamos a coger el pergamino que nos dice: el brujo Gul'dan promete la victoria, pero nuestro clan debería en todo caso cuidar de sí mismo. Según tengo entendido, en el puerto sur hay montones de armas y armaduras que se dejaron al abandonar el lugar. Llévate a un pequeño contingente y hazte con todo lo que puedas. Nuestros enemigos nos atacarán en cualquier momento. Vale, como veis, esto es una carta de Kilrog a Rul Krik, el saqueador, que será pues uno de los hombres de confianza de Kilrog.
Recordemos que Kilro se ha convertido en una versión vil de él mismo. Ya no es el Kilro que conocimos, aunque todavía parece que mira por su plan. Nada interesante salvo dinero y vamos a... Compañeros del clan Foso Sangrante, hay que ocuparse de su líder y mandarlos de vuelta a la selva. Vale, pues vamos a hacer lo que hace Irel. Y vamos a irnos hacia el otro punto que nos va marcando el mapa. Que es donde están los cultores, los warlocks, los brujos que nos ha dicho en el inicio de la misión. Que son los que están más cerca aquí de la zona. Salvo por despojadores y brujos. Los esbirros de Duna están cerca de las ruinas del mundo. Magrir el vidente del Consejo de la Sombra. Vamos a matarlo y a ver de qué nos enteramos. Esos brujos y su magia abyecta. Si Gul'dan se sale con la suya, el mundo entero arderá. Vaya, los presagios de esta chica. Bueno, pues vamos a coger Diario de Magrir, donde dice: maldición, gestionar las pozas de conversión vil debería ser mi responsabilidad. Malvisal me la ha vuelto a jugar. Ahora me han encomendado supervisar la operación de limpieza del portal oscuro y proteger las inmediaciones. ¿Protegerlas de qué? De las parras. Gul'dan dice que hay que prepararse, pero lo que yo creo es que los míos me han desacreditado y por eso me han enviado al exilio. Bueno, parece que esta gente no está muy contento y parece que hay como una misión de recogida y de limpieza de los restos del portal oscuro. Entiendo que porque quizás tenga Gul'dan planeado algo y necesite tenerlo limpio. Bueno, pues vamos a ver dónde completamos la misión. Tremendas puertas del acceso a la zona de la Horda de Hierro. Increíble. Esta zona apenas se pudo ver porque tuvimos que ir súper rápido. La magia mientras escapábamos. Tan corrompe hasta la maquinaria de la Horda de Hierro. Tendremos que superar ese obstáculo. Este mundo es un enigma. Vale, aquí tenemos a la Sharka Naili. Nuestras tropas pueden ahuyentar a los rondadores rentantes, pero tenemos otro problema. Para adentro y más allá. Parece que Gul'dan ha concentrado sus defensas en este cuello de botella. Hay armas más adelante que no se parecen a nada que hayamos visto antes. Están fortalecidas con energía vil. Nuestros enemigos creen que este paso es inexpugnable. Demostrémosle que se equivocan, comandante. Si conseguimos pasar el terreno que hay más adelante, sería perfecto para un bastión. Destruye ese cañón. Vale, pues parece que los planes, por un lado es destruir el cañón, que se plantea molesto, y por otro lado vamos a hacer de nuevo una avanzada, un bastión en esta zona, como la hemos ido haciendo en todo el resto de zonas de Draenor. Pues vamos ahí abriendo unos pasos. Entonces, y ya tiraremos de Invi. Vente, Irel, no te quedes atrás. A ver si se da cuenta y viene para acá. Vale, ya hemos llegado hasta los cañones Bill. Vale, aquí está Irel. Vamos a matar a Targu, el rapiñador. Y Gul'dan,
Gran Furia. Pues vamos a darle nuestros mejores recuerdos. Vale, ya está muerto y vamos a destrozar el cañón, completando así la misión, que como veis muy sencillita es el... son las misiones introductorias para montar nuestro propio bastión dentro de Tanaán, y que ahora nos darán paso a tanto al bastión como a las misiones navales. Vale, ya hemos llegado aquí. La base de asalto. Mientras jugabas con Fuego Vil, he encontrado la ubicación perfecta para un bastión de ataque. Sígueme y podremos empezar a construir nuestra base. Conoce a tu enemigo. Vale, pues vamos con ella. Como podéis ver, la zona es enorme. Allí al fondo, mirad los fuegos, es como... tiene pinta de ser la ciudadela de fuego infernal. La próxima banda. Unas construcciones increíbles y bastante... bastante... que imponen bastante, la verdad. Un lugar excelente, buenos campos de fuego, excelentes rutas de reconocimiento. Te recomiendo que coloques aquí el estandarte, comandante. Pues vamos a hacerle caso a la Sharkan Ailey. Y aquí tenemos la avanzada del león, que es como se va a llamar en la alianza esta avanzada de la ciudadela. Y allí al fondo de nuevo una última panorámica de lo que es la nueva banda. Vale, pues aquí tenemos nuestro campamento ya. Está Irel, tenemos, bueno, pues varias edificaciones. Un punto de vuelo que lo vamos a coger. Y vamos a dejar aquí las misiones, porque el interés de este vídeo era mostrar las batallas navales, la interfaz, o al menos el término de la consecución del aserradero, perdón, del astillero. Por lo tanto, vamos a volver, retomaremos en otro momento, en otros vídeos, lo que es la línea de misiones, que tengo intención de hacerla, y vamos a dirigirnos a nuestro astillero. Vamos a pasar por nuestra ciudadela para llegar al mismo. La ciudadela está bugueada actualmente en el PTR, desaparece todo. Prácticamente todo desaparece y no se puede utilizar. Imagino que es para aliviar recursos, ya que lo que quieren probar son contenidos fuera de la propia ciudadela. Y vamos a dirigirnos a nuestro astillero, donde ya debería estar un nuevo NPC que nos dará nuestra primera misión naval. Vamos a ver. Efectivamente, aquí está. Mere Bonder, supervisor del astillero. ¿Vale? ¿Necesitas algo? Comandante marítimo. Hemos hecho un largo camino en muy poco tiempo en este astillero Epsilon. Ahora es el momento de lanzarnos a nuestra primera misión naval y controlar las aguas de Draenor. Necesito montar la tienda y un punto de avanzada para planear las misiones posteriores. Vale, encuéntrame en el astillero, en la entrada del astillero, y empezaremos. Ok. Bueno, aceptamos la misión y se ve que este mismo hombre nos va a dar las misiones posteriormente. Vamos a ver si se puede hacer con facing, si no haré un reloj, porque antes me ha pasado con el otro personaje, está súper bugueado todo y no se muestra hasta que no desconecto y vuelvo a conectar. Vamos a ver si... vale.
Bueno, el cambio de facing ha sido suficiente esta vez. Vale, pues aquí vemos la nueva mesa para las misiones navales de la Alianza y el nuevo supervisor del astillero. Bueno, pues vamos a centrarnos en esto, vamos a ver la interfaz. Y aquí tendríamos la interfaz de operaciones navales. Esto que estamos viendo se divide en dos de momento: mapa naval y flota. El mapa naval es donde las estrellas amarillas nos van a marcar las posibles misiones a las que podemos ir. Aquí tenemos la primera, que es recogida de suministro. Dicen que en un puesto de avanzada hay bocetos de planos adicionales para construir un prototipo de barco. Entonces, que hay que coger un transporte y irnos directamente a cargarlo y irnos para allá. Se necesita un barco, tiempo de la misión 1 minuto, y la recompensa, como vemos, es un segundo barco, el destructor en este caso. Vale, pues aceptamos la misión y aquí vamos a ver de entrada lo mismo que ya veíamos en la parte de los seguidores de la ciudadela. Tenemos la ventana donde vemos lo que es la propia misión, recogida de suministro, tiempo 1 minuto. Aquí tenemos una cosa curiosa, ¿vale? Es muy importante. Nos dice que es una misión peligrosa. Hay misiones que van a estar marcadas con esta característica, que es misión peligrosa, y que te dice que si, por lo que sea, fracasas en la misión, tienes un 50% de probabilidad de que el barco directamente naufragie y se destruya. En este caso lo perderíamos, ¿vale? Es un 50%, es decir, es bastante alto. Esto es para que la gente se lo tome en serio a la hora de mandar un barco y no lo mande con porcentaje muy, muy bajo, porque si fracasas, pierdes un barco. Bien, es cierto que podrás hacer otro, pero te va a costar, pues, recursos de tu ciudadela. Después tenemos aquí a lo que nos vamos a enfrentar, al destructor de la Horda de Hierro, en el puerto Bastión de Hierro. Nos dice cuál es su habilidad, objetivo terrestre, que nosotros la contrarrestamos con nuestro barco perfectamente. Como veis aquí, se marca igual que se marcaría en el log de la propia ciudadela, y tenemos, está contrarrestada por grupo de abordaje. Tenemos un 100% y nos da el plano. Tenemos igualmente la experiencia, etcétera. Si nos vamos a flota, nuestra flota puede ser de hasta 10 barcos, ¿vale? Vamos a poder tener un total de 10 barcos distribuidos entre los tipos de barcos que se puede construir. Que a ver si me acuerdo de memoria cuando lo saqué en la web, era transporte, que es este, transporte de tropas, un destructor, un submarino, un acorazado y un galeón. Creo que eran 5. Podemos construir del mismo tipo de barco como máximo hasta 4. Es decir, yo puedo decidir tener 4 acorazados o puedo decidir tener 4 transportes. Entre todo tengo que tener 10, pero puedo tener máximo 4 de un tipo. Por ejemplo, ahora mismo tenemos el primer barco que hemos hecho, polilla voladora, ¿vale? Pues la polilla voladora, que son nombres que se los va a dar el juego aleatoriamente, al parecer, de unos predefinidos que hay, de muchos que hay de predefinidos. En algunos son igual el nombre para la Alianza y la Horda, y en otras es uno distinto. En este caso vemos que es un barco de nivel normal, nivel básico. Le faltan 3.500 puntos de experiencia hasta el siguiente nivel. Vemos que es el tipo, sería como su rasgo, ¿vale? Es lo que sería su rasgo, que en este caso es grupo de abordaje, que prácticamente todos los transportes, si no me equivoco, los que son transportes de tropa tienen este rasgo, y contrarresta objetivo terrestre. Tenemos la tripulación, que esta sí es totalmente aleatoria. Cuando creas un barco te puede salir la que sea, y en este caso es la tripulación de Draenei, según cada una de las razas, porque hay tripulación para todas las razas posibles de World of Warcraft, pues tendremos una habilidad u otra. En este caso contrarresta la niebla densa. Aquí vemos dos posibles casillas de equipo. Vemos una azul y una épica. Dice, se desbloquea cuando tu barco se convierte en poco común. Y esta se desbloquea cuando tu barco se convierte en épico, ¿vale? Y pone casillas de equipo. Ahora dentro de
de un poco nos vamos a dirigir a ver el posible equipo que se le puede acoplar a nuestros barcos. Vale, pues esto sería similar, tenemos la barra de experiencia, etcétera. Y ahora aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de todas y cada una de las posibles de los posibles counter que tenemos que hacer. Las habilidades que podemos contrarrestar van a ser agua helada, cubierta de hierro, tripulación maldita, evasiva, artillería de largo alcance, minador, niebla densa, objetivo terrestre, primer golpe, rapidez, remolinos caóticos, sumergido, tiempo tormentoso y unidades voladoras. No os preocupéis que todo esto lo podéis ver y con más detalle en la web, en Huevos Chakra, en el artículo donde incrusté el primer vídeo, donde está todo esto desarrollado y pone también la descripción de cada uno de ellos. Bueno, pues de momento, de nuevo hay un pequeño bug, no un bug, sino que no lo han querido solucionar, donde no se puede iniciar en sí la misión naval, porque te pide 10 de recursos de la ciudadela. Si veis aquí, te dice que tengo un máximo de 5.577, de 10.000 van a ser los recursos habituales, que son los de siempre, no son unos nuevos, pero sin embargo aquí marca 0, como que no tuviera, por lo tanto no puedo llegar a iniciar la misión en concreto, pero el inicio de la misión prácticamente será lo que ya hemos conocido en la misión de los seguidores. Se nos va a poner el tiempo que lleva en la misión, el porcentaje de éxito y después completar. Lo que sí vamos a, por ejemplo, es a crear algunos otros barcos para que veáis cómo podemos crear más barcos, que en este caso nos iremos al... que debería estar aquí, que por facing de nuevo no está. A ver si podemos sacarlo por aquí, aunque lo dudo. Antes, cuando estaba haciendo las pruebas, he tenido que desconectar directamente del juego y volver a conectar justo en el lado que era para que salieran, pero aquí el facing no creo que cambie. No cambia. Bueno, voy a deslogar y vuelvo a conectar. Después monto el vídeo y lo corto y lo pego y esto ni lo veis. Vale, ahora sí, ya estamos aquí y ahora ya sí aparecen los personajes. Bueno, pues vamos a decirle que nos construya. Mirad, un detalle importante a la hora de construir más barcos del mismo tipo. Si veis, el primero, si os acordáis, costó 150 de recursos. Si queremos construir un nuevo transportador, nos pide el doble, ¿vale? Si iniciamos el pedido, nos va a pedir el doble. Y ya tengo curiosidad de ver cuánto nos pedirá por los dos siguientes. Como es solo un minuto, vamos a hacer los cuatro para que lo podamos ver, cómo se asignan distintos nombres. El barco realmente está chulísimo como queda. Y en el lado de la horda es totalmente igual. Lo intenté, como ya os dije, no tenía personajes horda, pero copié el mío. O sea, lo cambié de facción aquí dentro del RPP. Pero resulta que como está asociado esta cadena de misiones a la línea de la campaña de la ciudadela, pues automáticamente ni tenía astillero ya construido con este avance, ni tenía las misiones para poderlas volver a hacer, ya que es como si no hubiera conexión con las misiones que yo hice en la alianza con las que de allí de la orden no las convalidan o lo que sea. Por lo tanto, nada, me tuve que volver a la alianza sin poder hacer nada. Vale, pues aquí cogemos otra, nos la saltamos, que ya la hemos visto. El primer barco ha costado eso. Vale, pues los siguientes cuestan lo mismo, por lo tanto parece que solamente recibe un incremento. Bueno, como no vamos a estar esperando dos minutos, aquí veis que es donde vamos a poder crear todos los barcos según tengamos los planos. Y de aquí, de crear los barcos, nos iremos a las misiones navales, aquí un poquito más arriba. Creo, ¿vale? Creo que Blizzard debería tener en cuenta la distancia que hay de uno a otro y quizás ponerlo un poco más cerca, pero bueno.
Ahora aquí, si nos vamos a nuestra flota, vemos que tenemos dos barcos. En este caso, el nuevo que hemos conseguido se llama Brebaje Favorito de Shen. Y bueno, tiene lo mismo, pero como veis, la tripulación en este caso es otra. La tripulación de Pandaren. Y pues los Pandaren siempre llevan suministros adicionales en sus barcos, lo que ayuda en las misiones largas. Por lo tanto, cuando haya una misión larga, seguramente obtendremos algún tipo de bonificador. Pues como esto, todas las posibles tripulaciones y ventajas y rasgos las vais a poder ver en la web, que las tengo todas allí puestas en el mismo artículo, ¿vale? Y podéis verlo fácilmente todas. Vale, y vamos a explicar por último, antes de cerrar el vídeo, lo que os decía que hemos visto del equipamiento. El equipamiento que venía una parte azul y otra épica. Bueno, pues aquí en el astillero tenemos... al especialista de equipamiento naval, ya sea Alianza Warda o se llamará de una manera u otra. Aquí tenemos a Astucio Lloren y vamos a ver qué es lo que nos vende, ¿vale? Esto que nos va a vender, el otro día eran 20 posibles cosas, hoy están en 16, son el equipamiento que se les puede asignar. También costaban 200 de recursos de Ciudadela el otro día y actualmente lo han rebajado a 50. Vale, pues como vemos podemos aplicarle una bomba de pantoque, ¿vale? Y dice, estos estabilizadores aumentan la estabilidad de nuestros barcos en alta mar, incrementan sobremanera su velocidad de desplazamiento. Es decir, esto nos va a aumentar la velocidad que hacen las misiones. Tanque de tiburones adiestrado. Vale, pues dice que las minas no son rival para un tanque de tiburones entrenado. Imagino que habrá misiones donde haya minas sumergidas, hundidas, y mandas a los tiburones y las van explotando. Bueno, pues como esto tenemos hasta 16 posibles cosas para añadir. Luces antinieblas de alta densidad, horno de fundición, lanzadores de humo vil, cortahielo, timón de verahierro, estabilizador interno giroscópico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo tenéis también en nuestra web, donde os he dicho, en el artículo donde está esto, y tenéis todo para que os podáis hacer una idea. Que lo actualizaré ahora que han quitado algunos para dejarlo tal y como vemos. Bueno, pues hasta aquí digamos que sería la parte de cómo construir tu astillero, segunda parte, lo que es el vídeo, completa. Ya tenemos el barco, ya tenemos el acceso a la construcción de los mismos, tenemos acceso al panel de las misiones navales, y recordar que para poder acceder a las misiones navales, a la primera de ellas, salvo que lo cambien, primero tendremos que hacer esa pequeña incursión en la selva de Tanaán, donde una vez que construyamos nuestro bastión allí, ya se nos activarán las misiones navales por completo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dadle un like, suscribiros para estar al tanto de cualquier otra novedad. No os olvidéis, si os suscribís, de marcar en el botoncito de suscripción, marcar que queréis recibir las actualizaciones, porque si no, no os vais a enterar cuando subimos algún vídeo. Y bueno, nada más, os espero en próximos vídeos, un placer y hasta la próxima.